Bienvenidos una semana más a nuestra búsqueda por encontrar el destino más top. Y esta vez, aunque el destino fue grabado hace un tiempo, nos vamos a Madeira. En Portugal. Estuvimos en la isla, la pudimos visitar bastante bien y recogimos un material gráfico que hoy os vamos a mostrar. Nos entusiasmó y vimos cosas que realmente sí que queremos que las volváis a ver. En vuestra mano vamos a dejar que decidáis si es el destino más top, pero vamos al grano. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay que empezar ya a desgranar, que si no, una cosa, esto... Lo primero que hicimos fue ponernos en situación y entonces... Lo primero que hicimos fue llegar. Hombre, pero una vez que llegamos, besamos el suelo como el Papa y después nos pusimos en situación. Oh, bueno, eso sí, vale. Allí hicimos amigos y uno de ellos tenía un 4x4. Y la cabra sigue tirando al monte, que es lo que tiene. ¿Y qué más vamos a querer? Pues queríamos montar el 4x4 y la verdad es que tiene unas montañas espectaculares para poder hacer la práctica, bueno, para poder practicar el 4x4.
Eso sí, JM, tuvimos que llenar el estómago. Hombre, entre actividad y actividad, la verdad que llegamos a probar hasta el tiburón en bocadillo. Sí, es decir, además fue curioso. Y bueno, y también una bebida también que es muy típica de allá. Y un montón más de cosas. La verdad es que tienen gastronomía muy, muy buena. Y un ejemplo es una cenita que tuvimos en un bar especializado en pescado. Además del 4x4, hay otros medios de transporte. Hay un montón de vehículos. Uno de ellos es uno muy curioso, el Tuxi. Es una especie de motocarro, digámoslo. Sí, más o menos. Y de allí nos fuimos a ver el fuerte. Ay, 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 ay. ¿Y cómo lo pasamos? Estuvimos alojados en uno de esos magníficos resorts con vistas a la playa y allí nos relajamos. En un spa. ¿No lo pasamos? Divino. Después de relajarse, volvimos a coger el 4x4 y nos fuimos a ver más cosas. Eso es. Ahí nos dieron una bebida típica con alcohol, que eso antes vivíamos nosotros, no el conductor, lógicamente, porque tenía telita, pero mucha telita. Y que dicen que te quita todos los males. Pero no me extraña. Si sea, con todo lo que tenía que ayudar alcohol, tenía que quitarte hasta el sentimiento. Y luego, además de eso, vimos las levadas. Que las levadas no es que vayas elevándote, sino que son por donde discurre el agua y va desde arriba de la montaña por unos pequeños como acueductos hasta donde va. Lo que tiene. Ahí lo tenéis.
El personaje más conocido de Madeira es, es muy conocido para todo el mundo. Mide 1,80 y algo. ¿Está cachas? Ah, no. Uy, no vas a ser tú. No, nos hemos liado. bueno, a ver, cachas estoy. Es decir, el pecho lo tengo caído. Sí. Pero nada más. Es decir, sí. Pero este del que hablamos es uno de los jugadores. ¿Jugador también? De fútbol. No, tampoco. Considerado para muchos el mejor jugador del mundo. Bueno, venga, vale, Cristiano Ronaldo, venga. Eso es. Si lo vais a poner así, ya está. Y allí, luego era yo. Allí tiene, tiene un museo que posiblemente ahora, ya que fuimos hace tiempo, tenga bastantes más trofeos de los que tenía cuando fuimos. Pero bueno, ya tenía un montón de ellos, la verdad. ¿Eh? Ahí lo podéis ver. Hemos visto de la gastronomía el pescado y también buena carne, ¿eh? Sí, a ver, la gastronomía Madeira, la verdad se ha dicho que es muy, muy, muy buena. Y ahora os vamos a dejar la carne para que veáis, pero la verdad es que es muy, muy buena. Un restaurante con unos pinchos morunos sensacionales, unos panes con patata, que eran sensacionales. El pan es muy típico de allí y es un pan que hacen con patata, queso, que meten otro montón de cosas. Pero la verdad está, decir. Y luego no da tiempo a que veáis todos los trozos de tarta que se comió José. Ya estamos. Me vas a ponerme a mí ahora como que yo como mucha tarta y no sé qué, no sé cuánto. Sí, ya lo saben todos que yo como mucha tarta. Por eso cuando he dicho cachas, no te has podido señalar por las tartas. A ver, no, si yo, a ver, que sí, estoy cachas. Comprobarlo. ¿Te he hecho caído? ¿Cachas? Otro medio de transporte que este ya sí que nos dejó caos técnicos. Sí, porque es que este es un medio de transporte un poco raro, porque realmente solamente es un medio de transporte para bajar, como para bajar desde una altura, pero en un sitio solo. Sí, sí. Y... pero es un poco como raro el tema. Ahí los paisanos te montan en un asiento. Echan a correr, te van empujando una historia en la que tú vas sentado y vas bajando. Es divertido, la verdad es que es divertido, divertido, es muy divertido. Y sobre todo cuando ves que viene un cruce y que no sabes si va a venir un coche. Eso es, y te cruzan y ¿no? Una cosa bastante curiosa. ¿Pero lo pasamos? Sí, 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 es como una goitibera de aquí, pero sin ruedas. Sí. We'll be right back.
en otro medio de transporte diferente nos fuimos a ver delfines. Es lo que tiene, sí es. Tenemos que, como hemos dicho antes, la cabra tira al monte con el 4x4 y el pez tira al agua con la otra parte. Entonces es lo que nos gusta, las dos partes nos gustan. Nos cogimos la lancha y disfrutamos como enanos. Es normal, ahí hay mucho, por la orografía de la zona, hay muchísimo zonas donde se puede hacer avistamiento de delfines. Y nosotros fuimos a verlos. Si os ha gustado tanto como a nosotros este destino, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Súper sencillo. Tenemos Facebook e Instagram. Uh-huh. En Facebook, el me gusta, el corazoncito, el comentario y el compartir. A todo. Hay que darle a todo para que este sea más puntos. Y en Instagram es me gusta y el comentario. Y compartir también puntúa. Ah, verdad, que a mí se puede compartir, es verdad. Sí, sí. Así que nosotros nos vamos ya hasta la semana que viene. De verdad que yo... Relax your body. Relax your soul. Bienvenidos una semana... Hemos empezado puta madre. Puta madre. Se me han acabado las pilas. Te digo. A ver, ¿dónde tienes el on? No, voy a cuerda. Ah, ¿se acuerda? No me des los brazos hoy. Pero que de verdad, tío. Es que si no salimos nublados, jodido. Entonces me tengo que venir aquí. Pues
ponte más atrás ahí. ¿Qué tal? Claro, eso? Es que fue eso, es que... Venga, vamos a hacer como hacía la Marsa. ¡Hola! Que aparecía primero. Ponte. Vamos a hacer el chorra, pero bien hoy. A ver. ¿Quién era el rubio y el moreno de Cipita, Pep? ¿Gilipollas o no? Sí, del todo. ¿La botella de uno me lo habéis dejado? ¿Algo así? No, pues no, porque no se va a ver. Bienvenidos una semana más. Sí, estoy hasta los huevos de encima. Ya estaba aquí. Es la aquí. Séptima vez que lo hacéis. Pero esto es una estupidez muy grande, ¿no? Pero es, para que sepan que llegamos. Vale, ¿seguimos? Sí. Venga. Usted, por favor. Y entre otras cosas, nos pudimos relajar. Sí, es decir, bueno, relajarnos nos relajamos muchas veces y de muchas formas. Pero aquí lo que... ¡Qué mal suenas! Eso es como empujones, ¿no? Que dije yo el otro día. Ya te digo. Estuvimos... Venga, dale. Que no caben todas las tomas falsas, José, que ya hemos hecho el cupo. Dale. No te esfuerces. A ver, bueno, venga, vale. CR7 primero, Ronaldinho y... ¿Ronaldinho? ¿Cómo se llama? ¿Ronaldo? ¿Cómo sabes tú de fútbol? Ronaldinho es más